¿Qué tal, Javier? Mira, el ejercicio de las escalas en octavas tiene esta idea. Te comentaba que cada uno de los dedos va en un traste. El dedo 1 siempre estará en el traste 1, el 2 en el 2, el 3 en el 3 y el 4 en el 4. O sea que estamos hablando de la primera posición de la guitarra, pero también con las cuerdas al aire. Entonces, si tocamos la primera escala cromática, dedo por dedo, no la de octavas, lleva un traste. El dedo 1 nunca se está yendo para el segundo traste. Entonces, cuando hacemos las escalas en octavas sigue la misma idea. Cada uno de los dedos está en su respectivo traste. Ahora, como están organizados ahí en el libro, es hacer 4 por 4. Cuatro notas y luego te regresas a la primera. Uno, dos, tres, cuatro y regresas a la primera. La siguiente es cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. La siguiente es cuatro. Y luego las últimas cuatro. De manera descendente, desde el sol sostenido, vamos. Siguientes cuatro. Siguientes cuatro. Y siguientes cuatro. Así está escrito. Ya después las puedes ir practicando también alternando. O sea, el mi del bajo con el mi de la cuarta cuerda. Fa, fa, fa sostenido y sol. Buena práctica.